Bon dia a tothom i benvinguts a l'acte d'inauguració de curs de la Facultat de Traducció de l'any 2000-2001. Ja li dono immediatament la paraula a la doctora Estelric perquè procedeixi a la presentació del conferenciant. Moltes gràcies, doctora Castanyeira, i gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies també al doctor Alcaraz. En primer lloc, permeteu-me que us agraeixi que sigueu aquí i que doni la benvinguda a tots els que hi som, però sobretot als alumnes de primer curs que enguany hem acollit en una xifra superior a les prèvies. Hem obert la xifra de primer de 120 alumnes a 150, per tant, amb el curs dels anys es notarà un cert increment demogràfic en aquesta casa, em temo. Espero que sigui en favor de tots. I també bé, doncs, recordar-vos que és un curs que encetem, crec, plens d'esperances, de que hi haurà notícies sobre plans d'estudis que tenim moltes ganes de rebre algun dia. I a més, també recordar que seguim en curs amb les activitats sempre, amb una internacionalització important que ha fet que aquest curs surtin 180 alumnes, per exemple, d'un total que és d'uns escassament 500, doncs és un bon percentatge. I en aquesta línia, encara que també seguim amb tot el nostre intent de fomentar l'interès per la traducció i la traducció amb edició lingüística en sentit ampli, però molt especialment la traducció de caire especialitzat. I aquí connectem amb la persona del conferenciant que jo vaig tenir el gust de conèixer en el Congrés de Traducció Especialitzada que el Departament va organitzar l'any passat, en el mes de març, i en el qual ell va fer el discurs de la conferència de Cloenda. A partir d'aquí ve la proposta de que fos avui el nostre conferenciant inaugural. Ja sabeu que inaugurem el curs quan ja està inaugurat, de fet, però és perquè tinguem alguna festivitat que ens entretingui en aquesta rutina ja iniciada. El professor Alcaraz, tots aquells que sou de traducció especialitzada sabeu molt bé qui és, però també ho sabeu els alumnes que comenceu a tenir a tercer curs traducció jurídica, traducció econòmica, em sembla, tots els d'anglès, sou assidus usuaris dels seus diccionaris. Permetré el luxe d'esmentar-vos només uns quants títols, que són el Diccionario de Términos Económicos, Financieros y Comerciales, anglès-espanyol, sempre, espanyol-anglès. El Diccionario de Términos Jurídicos, el Diccionario... I després altres títols, Diccionario de Términos de Marketing, Publicidad y Medios de Comunicación. Aquests serien els més temàtics que tenim ara en aquests moments a la biblioteca, però el senyor Alcaraz no és jurista, encara que el títol que hem... ni economista, com hauríem pogut dir dels títols d'aquests diccionaris. El senyor Alcaraz és filòleg, i això em reconcilia amb mi mateixa, que també soc filòloga i he vingut a parar a una facultat de traducció. Crec que, doncs, que tot és possible en el futur. És un filòleg que ha treballat en molts àmbits. Actualment la seva activitat és sobretot en aquests camps de l'economia i la jurídica. Però també tenim com a una de les seves obres, en l'edició del 97, el Diccionario de Lingüística Moderna, en col·laboració amb Maria Antonia Martínez Linares, o el volum Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas Modernas, que ell coordina, o també, juntament amb Pilar Hidalgo Andreu, la literatura inglesa en los textos, com veieu és molt ampli, i després un text més programàtic de la tasca d'investigació de la qual demà en la sessió per professors i doctorants parlarem, que és Tres paradigmes de la investigació lingüística. Tots aquests i altres edicions d'ells tenim a la biblioteca, però hi ha unes novetats que em semblen interessants que m'ha comunicat ell, que encara no estan, són de l'any 2000 o estan per aparèixer. I l'Inglés Jurídico Norteamericano, un bestseller a Estats Units en aquests moments, que l'ha convertit, sembla, en un autor dels que tenen una gran cua per signar llibres, com l'Ana Rosa Quintana, en molt mala comparança. L'altra obra, l'Inglés Profesional y Académico, seria més des del punt de vista de la docència i de la determinació del tipus de llenguatge,
i sortirà la col·lecció de Saint Jerome de Manchester, de la Legal Translation Explained. És a dir, està en plena activitat i aquesta activitat s'està centrant molt clarament en la zona de l'anglès jurídic. I en aquest àmbit és on avui ens farà la seva conferència. Ja li deixo la paraula perquè serà molt més interessant el que ens pugui dir. Muchísimas gracias, excelentísimas autoridades académicas, distinguidos estudiantes y compañeros. Quiero dar las gracias por la invitación que me han cursado para estar con ustedes. Tengo que decir que es un gran honor participar en el acto de inauguración del curso de traducción e interpretación de la Universidad Pompeu Fabra. Desearía comenzar mis palabras haciendo un elogio o reconocimiento del momento metodológico en el que vivimos. La palabra clave de este momento metodológico es la interdisciplinaridad. Hace 20 años, la mayoría de las materias, para ganarse el respeto y el reconocimiento, querían tener unos límites muy seguros y muy diferenciadores. Saussure decía que él hablaría de que la lingüística es el lenguaje en sí, por sí, para sí. Lo mismo ocurre con Chomsky y lo mismo ocurre con Jenslev, pero hoy estamos en una visión sociolingüística, en una visión cognitiva, en una visión pragmática. Hemos rozado otros límites, nos hemos unido con nuestra metodología a las de otras metodologías, y yo creo que eso es muy de agradecer, porque la epistemología es una línea y cortarla siempre es arbitrario. Se corte por donde se corte, siempre quedan algunos hilachos que pertenecen al trozo anterior. En este contexto, debo hablar de una unión metodológica entre el inglés y los estudios jurídicos, lo que se llama el inglés jurídico. El inglés jurídico en este momento es el centro de atención de muchos estudiosos de lenguas de especialidad. Y es de interés porque el inglés es la lengua de los organismos internacionales, lo mismo que muchas otras. Pero ¿por qué es el inglés es el más importante? Porque en los pasillos se habla inglés. Los documentos en sus borradores se hacen en inglés. Y eso significa que tarde o temprano los conceptos vayan calando. Vayan calando. Hoy hay conceptos del inglés jurídico como tort, que ya ha entrado en español como el derecho de daños, o el estoppel, que es la doctrina de los actos propios, que muchos no lo traducen y dicen simplemente estoppel. Otro, el de clean hands o manos limpias en el derecho internacional privado. Es decir, que hay una gran fuerza debido a la Comunidad Europea y debido a los muchos organismos internacionales. La segunda cuestión es la globalización de la economía. De todos es sabido, porque por la prensa sabemos los problemas que suscita esta globalización, que el mundo se está haciendo más pequeño. Pero el inglés ahí tiene mucho que decir. El inglés norteamericano es muy creativo. Está inventando, acuñando muchas palabras nuevas, como pueden ser las palabras put, las palabras call, las palabras hedge, que no da tiempo a traducirlas y se están introduciendo en los lenguajes especializados de los aspectos jurídicos mercantiles o los aspectos jurídicos penales, como comentaremos después. El inglés especializado hoy es el campo o el punto de unión de tres confluencias. Una sería los juristas, otro sería los traductores y los lingüistas. Yo voy a hablar de la unión del punto de encuentro entre traductores y juristas. Los jueces tienen una labor fundamental, que es la de juzgar. Pero para juzgar, los jueces y también los traductores no juzgan, pero en su labor tienen algo en común, que es que tienen que interpretar. La interpretación es fundamental en los jueces para tomar una decisión. La interpretación es fundamental en los traductores para tomar una decisión sobre qué unidad léxica o sintáctica o de tipo pragmático tiene que elegir en la lengua de llegada. Para eso hace falta conocer el significado. El significado es una de las cuestiones que más han preocupado desde siempre. El significado es la vida. Yo siempre digo, mi madre a punto de morir decía, ya la vida no significa nada. Y entonces yo entendí qué era el significado. El significado es todo. Y el significado ha sido el centro de los estudios de los griegos cuando hablaban de la naturaleza de la convención, de los estudios de los medievales cuando hablaban de los modi significante,
significandi de los estudios de los filósofos como Wittgenstein, Quine y también de muchos lingüistas como Greimas, como Austin, como Naida. ¿Y cómo se consigue el significado? De muchas formas, pero la más tradicional es la definición. La definición es la opción que nos dan los diccionarios. Greimas decía que conocer el significado era conocer su definición. ¿Y cuántas clases de definiciones hay? Hay muchas, pero vamos a considerar dos. La que se llama definición por extensión y la que se llama definición por intención. Definición por extensión es aquella en la que se dan a conocer los objetos denotados. Se usa muchísimo, muchísimo en el inglés jurídico, para que no haya posibilidad de escape. Por ejemplo, en un bill of lading, que es un conocimiento de embarque, para decir ships, y dice, ships, in this contract, this term includes sailing boats, freighters, vessels, y te va diciendo cada uno de los elementos que por extensión forman parte de la definición. También container, ¿qué es un container? Y te dice, container includes trailer, transportable tanks, flats, pellets, etcétera, etcétera. Hay una ley en Norteamérica que se llama la ley RICO, que es la ley de Racketeer Influenced and Corrupt Organization, la ley del crimen organizado. Bueno, pues cada vez que hay un juicio por delitos relacionados, amparados o recogidos por esta ley, hay problemas de tipo lingüístico. Un problema es la palabra enterprise, empresa. ¿Qué es una empresa? En Norteamérica hay en la organización jurisdiccional tres niveles. Digo Norteamérica porque España ha sido ahora sancionada porque nada más que tiene dos. En Norteamérica tiene el trial, que es la primera instancia, y después tiene dos de apelación. Pues la palabra enterprise fue motivo de estudio del juez de primera instancia, el juez de apelación en primera instancia, la primera apelación, que es el de circuito, y el Tribunal Supremo, me parece que, y el Tribunal Supremo. Bueno, pues la realidad que ocurrió es que en cada una de estas instancias dieron una definición diferente de lo que era enterprise, porque unos utilizaron el diccionario y enterprise decía que era solamente para fines lícitos, hasta que llegó el Tribunal Supremo y dijo que there's no difference between licit or illicit activities, porque si no siempre los abogados buscan el lenguaje traiciona y el lenguaje busca salidas, y esas salidas del lenguaje se encuentran en todas las jurisdicciones, la civil, la administrativa, pero sobre todo en la penal. Voy a hablar del juez como traductor. Y el juez como traductor tiene problemas al resolver cuestiones sobre las leyes, los contratos, las pólizas de seguros. Y en ese sentido se dice que el juez es traductor de traducción interna. Porque nosotros somos traductores de traducción externa. Pasamos de una lengua a otra. Pero eso no lo digo yo, lo dice Greimas. Y lo dicen otros lingüistas. El significado es hacer una traducción interna. Aquí es el punto de unión entre traductores y juristas, en este caso los jueces. La palabra traducción, traducción interna quiere decir interpretación para poder tomar una decisión, una resolución, que en inglés se dice a decision. La interpretación es fundamental y todas las leyes contienen definiciones, las leyes, lo que se llama acts, lo que se llama statutes, y también contienen definiciones las pólizas de seguro, los contratos, y también tienen en todo momento, para que el lenguaje no sea resbaladizo, es decir, se interesan ellos por el lenguaje como nosotros, tienen una frase que dice, this sentence, esta oración, shall be construed as, es decir, se tendrá que interpretar de esta manera y no de otra. Aunque el lenguaje sea resbaladizo, tendrá, porque es que ocurre muchas veces que en los países de habla inglesa, como los jueces tienen tanto poder, el Parlamento aprueba una ley y luego el juez la interpreta de otra. ¿Quién tiene razón, el Parlamento o el juez? Pues si el Parlamento se calla, tiene razón el juez. Y si el Parlamento no está de acuerdo con la interpretación del juez, dirá, no, 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 this sentence shall be construed as, tendrá que ser interpretada de esta manera. Hay dos palabras en inglés
para la palabra, para interpretar. Una es construction y otra es interpretation. Las dos quieren decir lo mismo, pero no. La construction viene del latín constructio, que quiere decir la interpretación al pie de la letra, de la construcción, de la lingüística. Y de la interpretation es la que se hace a la luz de una teoría, a la luz de una ideología. La semana pasada estuve en los Estados Unidos y pude ver un debate entre el señor Bush y el señor Gore sobre los jueces. Los jueces es una de las issues, una de las cuestiones. El señor Bush se queja de que son muy liberales, y eso que los nombró en la época de Reagan, que si llegan a nombrarlo después, aún, pues, y dijo literalmente, me acuerdo, y al día siguiente lo vi en el San Francisco Chronicle, decía, I want constructionists, quiero construccionistas, not judges that interpret the Constitution in order to make social policy, no jueces que interpreten la Constitución. Claro, es que ha habido tanta interpretación amplia sobre qué es antes la libertad, sobre qué. Y yo estaba dando un curso y pregunté a los americanos, you know the meaning of the word constructionist? And they didn't know the meaning of constructionist, because constructionist, alguno me dijo, sí, quiere decir conservador. Claro, conservador porque habla Bush, pero no era, porque constructionist, la palabra construction es muy, y de ahí viene una palabra muy importante en inglés, que es la palabra constructive. La palabra constructive en inglés, o todo es en derecho actual, efectivo, o lo que la ley interpreta como efectivo. Yo he visto que en el nuevo código, en la nueva ley de enjuiciamiento civil, han sacado una palabra que es aplicable por analogía. Y dije, date, esta es, constructive. ¿Y qué es constructive? Constructive lo que es a los efectos de la ley. Por ejemplo, para que haya una demanda, tiene que haber lo que se llama service en inglés. El service es la notificación. Si no hay notificación, no hay demanda. Y la notificación tiene que ser actual service, notificación efectiva. Pero a veces las leyes interpretan que la ha habido. Y eso se llama constructive. Y constructive es lo analógico, lo reconocido por la ley, lo que la ley considera que tuvo en lugar, lo sobreentendido, lo implícito. Hubo una joven que trabajaba en una empresa, y en esa empresa tenía al lado un pelmazo, y ese pelmazo lo hacía sexual harassment, acoso sexual, que si está muy guapa, que si está muy fea, que si está muy buena, que si está muy mala, ya que ella no podía resistirlo, no podía resistirlo. Entonces se fue al jefe, y el jefe muy inteligente le dijo, ah, las mujeres cuando queréis os los quitáis de encima. Aquella pues se lo quitó de encima, giving notice, he's giving notice, despidiéndose, y se fue. Y vio a un amigo por la calle y le dijo, ¿qué tal te va el trabajo? Y el trabajo le dice, pues ya no trabajo allí porque me he ido, pero te habrán dado indemnización. Dice, no, es que me fui yo porque tal. ¿Y por qué te fuiste? Porque había uno que me hacía la vida imposible. Y aquel le dice, eso es constructive dismissal, a los efectos de la ley, como si te hubieran despedido. Di esto en una charla en la Coruña, y había un catedrático de Derecho del Trabajo y me dice, acaba de entrar esa figura en España y se llama despido indirecto. Despido indirecto porque te hacen las condiciones para que tú te despidas, aunque tú hayas elegido el, ya saben que en inglés hay una palabra que es to give notice. To give notice es, yo me despedí, I gave notice. Y me despidieron es, I was given notice, aunque está dismissal y muchas otras formas. Pero es que en inglés, para despedirse hay que avisar. Y si no avisas, lo pasas mal. Porque te preguntan, what was your last job? Y como en el last job no te hayas despedido como Dios manda, lo pasas mal. Hay que hacer las cosas como Dios manda. La palabra constructive es muy interesante, porque en el mundo de los seguros hay una figura que se llama constructive total loss. Constructive total loss quiere decir, total loss quiere decir siniestro total. En español se ha traducido desde hace ya más de 50 años por siniestro total constructivo. Y yo me fijé y dije, ¿cómo es esto? Hablé con un marino, un oficial de la Marina Mercante, y me dijo, sí, es que ha sido tal el accidente que hay que construirlo de nuevo. Y le dije yo,
hay que construirlo de nuevo. No es que, claro, son los problemas de conviction. Conviction viene de convencer o de convict, condenar. Y la palabra, son esos falsos amigos tan interesantes que para nosotros los lingüistas nos gustan tanto, porque podemos mirarlos con lupa, los podemos ver muy interesantes. Y entonces, yo le dije, no, viene constructive, de construe a los efectos de la ley. Y yo, ah, sí, sí, sí. Yo digo, este no se lo ha creído. Se lo dijo a su mujer, que es norteamericana, y dice, al día siguiente, ¿sabes que tiene razón? Digo, claro que tengo razón. Y en el diccionario nuestro ponemos, constructive total loss, según los expertos en el mundo de los seguros, quiere decir esto, pero no quiere decir esto, debe decirse analógico, implícito a los efectos de la ley. Luego, ahí están los traductores perezosos, los que dicen, ¿se parece? Pues allá voy. La película JFK es un campo para hacer tesis doctorales sobre traducciones incorrectas, tremendos. Decirle, pues, there is no case, no hay caso. Usted no tiene caso. You have no case es, carece usted de fundamentos jurídicos, carece usted de apoyo. Pero como en inglés, case quiere decir tantas cosas. La segunda que dice el diccionario es argumentos. La segunda es argumentos. Pero nadie se molesta en mirar que es argumentos. Todos dicen caso. Y casi nadie se le ocurre de hablar de procesos, que también Dios manda que se diga de vez en cuando procesos. Bueno, pues, es interesante esas cuestiones de lo que es la construction y lo que es la interpretation. Pero lo que más les preocupa a los juristas es la ambigüedad sintáctica. Lo que se llama un modificador. Un modificador, esto modifica, es el problema que todos hemos estudiado en lingüística, que es old people and furniture. Old, ¿con quién va? ¿Con people o con people and furniture? En inglés no se sabe. Bueno, pues esto en el jurídico es grandísimo, las interpretaciones que hay. Los tres niveles. La palabra knowingly y la palabra knowingly y willfully, que equivalen, knowingly es a sabienda, o sea, con dolo, y willfully quiere decir con conocimiento, con premeditación. Pues estuvieron en los tres escalones dilucidando si estos dos adverbios se referían a todo, a lo que está delante o a lo que va detrás. Al final, el Supremo dijo que a todo. ¿Pero por qué? Porque el Supremo es una instancia que está mucho más alejada y al estar mucho más alejada tiene más libertad para poder interpretar, mientras que los que están más próximos, en ese sentido, pueden tener un condicionamiento. Otra palabra que estuvo durante mucho tiempo, fue objeto de problemas, fue la palabra and. And se puede interpretar como una conjunción copulativa o como una consecutiva. En Inglaterra, como copulativa no tenía sentido, porque uno tenía que tener esta condición y esta condición, y no hay nadie en el mundo que tuviera las dos condiciones. Está explicado en el texto que tienen ustedes. Hasta que el Supremo, el House of Lords, dijo, tenía esta condición y al tenerla esta, como consecuencia, tiene la otra. El lenguaje es muy traidor. Los juristas son muy aficionados al estudio del lenguaje. Hay una gran tradición de estudiosos juristas del lenguaje, de lo que se quiere decir. Ellos tienen lo que se llaman las reglas o los cánones de interpretación, también como hay en España. A muchos de ellos, muchos de los cánones, pues sirven hasta que sirven, como el amor, hasta que se muere. Dice la regla que se llama la regla del último antecedente. The special agent will also tell the taxpayer that he, ¿y ese he cuál es? Los ingleses, para que no haya errores, repiten el nombre 200 veces. Este es uno de los problemas de la traducción, que en español, en catalán, utilizamos la anáfora y la catáfora, decimos, lo dicho, lo anterior es el primero, y en inglés es tal, 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 y eso es cansino. Pero claro, es que ellos no tienen lo que nosotros tenemos, que es la concordancia. Amados, nada más que va con masculino y con plural. Pero en inglés, loved, pues irá con quien va. I walked, you walked, he walked, we walked, no sabemos con quién va. Pero, y esa es la razón por la que tienen que estar repitiendo constantemente. Al traducirlo, es uno de los problemas. El problema de la coherencia, de la cohesión, por utilizar. El español no lo soporta. No soporta esa repetición tan constante de las palabras. Pero en inglés,
cuando usan pronombres que no usan casi nunca, dicen ese pronombre al último antecedente y te ponen un contraejemplo. Y cuando dice Sela will convey the property to Baya after repairing the roof, Sela will convey the property to Baya after selling the roof. ¿Quién repairing the roof? ¿Quién repairs the roof? ¿El Sela o el Baya? Aplicándola al luego. Y entonces al final llegan ellos, lo que se dice, al final tienen dos reglas contradictorias. Dice, aunque sea duro, hay que interpretar lo que dice. Y otra dice, cuando sea sin sentido, hay que saltárselo y decir lo que el sentido común dice. Claro, porque hay una cosa que somos humanos. Y como humanos tenemos flesh. Y como flesh tenemos the sins of the flesh. Y the sins of the flesh es que caemos y que pecamos. Como he dicho antes, la palabra enterprise fue objeto de muchísimas interpretaciones, pero además interpretaciones buenísimas, porque los jueces ingleses y americanos hacen unas interpretaciones que son verdaderos. En el caso de Pinochet, si hubieran leído las razones, el ratio decidendi, los fundamentos de derecho, parece que sean lecciones de retórica. ¿Hacemos bien? ¿Qué creo yo? ¿Es mejor? ¿Qué va antes? ¿Es mejor esto o lo otro? Es interesante el caso del Liancito. ¿Saben quién es el Liancito, verdad? El Liancito, el niño valsero. Pues el niño valsero es un caso muy bueno, porque el que llega allí, el Liancito, y se hace cargo el servicio de inmigración. El servicio de inmigración se lo da al tío. Y entonces el tribunal del Estado dice, ¿y usted qué sirve? ¿Usted sirve para dar adopciones? Y aquí, pues se asusta. Entonces viene el padre y el padre le dice, que aquí mando yo. Y el servicio de inmigración ya no sabía. Bueno, es buenísimo, porque lo he leído, lo que se llama una medida cautelar que adoptaron los jueces de segunda instancia mientras se resolvía el recurso. Y la medida cautelar decía, no sabemos nada, tenemos que pensar más. Lo que vamos a resolver da más sombras que luces. Bueno, y es de una humanidad, y por eso tienen tanto prestigio los jueces en esos países, para crear derecho. Y tienen este prestigio porque el que lo lee no está como en España. A tenor de lo que dice tal, tal, le condeno y pido el indulto. Oiga, pues si le condeno, no pida indulto. Y allí lo piensan bien pensado, y lo vemos en las películas que dicen, he estado pensando mucho sobre... Porque tiene un gran prestigio. Claro, es otra tradición, que no podemos hablar de esto hoy, pero en la que está relacionado el inglés jurídico, que es muy importante para la traducción, porque es fantástico ver los problemas de conviction, para la filología cultural, el choque de culturas, y para la lingüística, el contraste de sistemas. Es muy interesante. Es the new Englishes. Esto es lo que está abriéndose paso ahora con dificultades en la universidad. Porque en la universidad repetimos lo que se hizo hace 234 años. Pero hay que hacer the new Englishes. The new Englishes quiere decir estos ingleses profesionales y académicos. Yo estuve hablando hace poco con el sector del mármol en Alicante y se preocupaban de las estrategias comunicativas. Las estrategias comunicativas no son iguales en todas partes. Se pueden perder. Y eso pedidos porque no se comunica igual. Y eso lo que los podemos estudiar somos los lingüistas. Nos van a dar dinero para que estudiemos las estrategias comunicativas para poder vender. Es muy interesante desde el punto de vista de lingüistas, de traductores y de juristas. Ahora paso al traductor como jurista. Y el traductor como jurista, voy a decir en qué sentido voy a hablar del traductor como jurista. Hace 3 o 4 años, los servicios de traducción de la Comisión Europea me invitaron a dar una conferencia a sus traductores sobre teoría de la traducción y también a dirigir un curso, un seminario sobre traducción. Entonces yo dije, bueno, pues la mejor forma, mándenme ustedes un texto de lo que han traducido y yo prepararé el seminario. Y lo preparé de esa manera. Me trajeron un texto traducido por ellos, que ese texto era sobre emigración. Entonces yo lo que hice fue descomponerlo en oraciones. Y ponía la oración en inglés y luego ponía A, la versión suya, B, la que yo daba. Así que hicimos un seminario y tengo que decir que fue muy difícil cogerle gazapos, deslices, errores.
pero lo que sí fue muy feliz, el hacer comentarios lingüísticos, traductológicos, sobre sinónimos, sobre opciones de formas activas, opciones de formas pasivas, sobre preferencias de formas nominales, sobre preferencias de normas verbales, es decir, lo que hacemos nosotros en clase de comentario de textos traducidos, que también es una cosa necesaria para la reflexión, para entender la traducción. Recuerdo que en el curso de del seminario, uno de los traductores me preguntó: en su opinión, ¿el traductor de inglés jurídico debe ser un jurista especializado en traducción o un traductor con suficiente base jurídica? Él era jurista, yo no soy jurista. Yo también sabía que la mitad de los participantes en el seminario eran especialistas de formación básica en traducción y la otra de formación básica en derecho. Para evitar que aquello fuera una trampa seducea, dije lo que le dije a uno del país que me llamó para, en una encuesta de educación, para preguntarme. Luego pusieron lo que quisieron, en el país pusieron. Pusieron verdaderas barbaridades. Yo estaba asustado de las barbaridades que habían puesto. Y le dije, me preguntó si era mejor profesores para inglés, nativos o no nativos. Y yo le dije, con tal de que sean profesores, basta. Y aquí, cuando me preguntó este, le dije, con tal de que sean traductores, buenos traductores, basta. No obstante, como noté una cierta arrogancia en su pregunta, le conté una pequeña anécdota que me sucedió a mí. Un turronero de Gijona, desde hacía muchos años, vendía lotes de turrón a la población puertorriqueña de Nueva York. La gestión de la distribución y de las ventas se la llevaba a cabo un norteamericano que actuaba de agente exclusivo, sole agent. Con la llegada de Fidel Castro al poder, muchos cubanos se exiliaron en los Estados Unidos, con lo que aumentó el número de clientes. El de Gijona pensó que podía vender directamente a los grandes almacenes norteamericanos, prescindiendo del agente que había tenido toda la vida. El agente, como es natural, lo demandó. Lo llevó a los tribunales. Y hubo una comisión rogatoria, se llama Letter of Request o Rogatory Commission, que es una petición de un juez a otro juez para decir, oiga, hágame usted esto. Pero que me perdonen los técnicos. Y en esa comisión rogatoria, a un juez, el juez me llamó para que tradujera, yo soy intérprete jurado, para que tradujera algunos documentos. Sin embargo, en toda demanda tiene que ir avalada por una affidavit, que es una declaración jurada. Y venía la declaración jurada con la traducción al español, firmada por un licenciado en Derecho de Nueva York, que daba fe de la veracidad de la traducción. El agente comercial, en su declaración jurada, decía, entre otras cosas, I have been his sole agent since 1945, que se tradujo por he sido, estaba traducido, su agente desde 1945, agente exclusivo. Yo le hice ver al juez que la traducción contenía fallos. Me preguntó dónde estaban y le dije que la traducción de I have been his agent, he sido su agente, era incorrecta. Él, que sabía un poco de inglés, pensó que no había error. Y yo le hice la pregunta, al leer he sido su agente exclusivo desde 1900, ¿usted qué interpreta? ¿Que sigue siendo o que ya no lo es? El juez me dice que ya no lo es. Digo, pues ahí lo que dice. Ahí lo que dice es que sigue siendo. Y yo le dije al de Bruselas, a un lingüista no se le habría pasado, porque nos machacan que I have been living es vivo. Le sirvió un poco de baño de modestia a aquel hombre para saber que todos somos necesarios y que lo que yo sé de inglés jurídico es porque tengo una excelente facultad de derecho en Alicante y unos excelentes compañeros, que eso es la universidad, que cuando no sabes, preguntas. Y ellos cuando no saben, preguntan. La universidad está para todos, no para campos separados, sino para que haya un flujo de conocimientos de unos a otros. Yo ahora querría hablar, estoy en la segunda parte, que es la que se llama el traductor como jurista. Y la palabra, aquí la palabra jurista, la tomo utilizando una dicotomía del inglés que se llama la dicotomía junior y senior, que no son fáciles de traducir.
El senior es el cargo de mayor responsabilidad, el junior es el subalterno, etc. Pues yo creo que el traductor es un junior jurist, un junior counsel. Yo, como traductor, me da cuenta a veces de la gran responsabilidad de cosas que se han resuelto porque yo he tenido la suerte de encontrar la palabra adecuada en algunas traducciones, en problemas. Bueno, pero no solamente yo, cuando Gorbachev y Thatcher hablaban, los que lo arreglaban todo eran los juristas, porque cada uno lo decía. Y me acuerdo que una vez me dijo uno, dígale usted porque no quiero que me vean calzoncillos. Y yo le dije, he wants to keep his privacy. Y aquel dijo, I understand now, I understand now, I understand now. Entonces, ese assistant, ese, se ven las películas en las que vemos los juicios, en donde está counsel for the defense and counsel for the prosecution, y hay 4 o 5 ahí. Pues ahí está el traductor cuando es necesario. El traductor como jurista cuando es necesario, porque tiene una gran responsabilidad, elegir el registro de la palabra, lo que dice, que diga lo que diga. Si es un registro formal, formal, si es coloquial, coloquial. Entonces, algo de jurista tiene. Esa es la línea que yo defiendo, en la que poco a poco, debido a la interrelación en las lenguas, el traductor debe integrarse. Y de hecho ya muchos están integrados. Yo tengo alumnas de traducción que están integradas en equipos de juristas. Hay un gran bufete en Madrid, no voy a decir el nombre, que dice, yo en mi bufete tengo 2 tipos de especialistas, los que saben derecho y los que saben inglés. Porque para hacer mercantil hay que saber inglés. Si no sabes inglés, no puedes entender nunca esa agilidad creativa que tienen los americanos para crear nuevos conceptos. Veamos los productos financieros que hay. Yo desde que tengo, me acuerdo un poco, hasta el unit link. ¿Y qué es el unit link? Pues hay que saberlo. Por lo tanto, el que sepa, estoy defendiendo en inglés, pero podría defender también de alemán, porque antes con la decana he estado defendiendo el alemán. No sabía que yo ya era alemán. Yo pensaba que era, pero es verdad que yo no sabía que era alemán. Y se lo decía porque en Alicante, de Murcia me han pedido traductores de alemán. Digo, no, si los de inglés basta. Dicen, no, el que compra quieren que compre en alemán. Por tanto, el alemán también es importante. Yo querría decir qué es lo que considero fundamental en el traductor como jurista. En el traductor como jurista considero que debe saber 3 cosas fundamentales. Las líneas básicas del ordenamiento jurídico. Las líneas de los procesos penal, civil y administrativo. Y los géneros jurídicos. ¿Y eso qué quiere decir? El derecho inglés no tiene nada que ver con el español, pero todo se traduce. Lo de juez Garzón en el caso de Pinochet, sin tener nada que ver, se traducía todo. ¿Por qué? Porque por encima están unos valores, y esos valores dan luz para poder interpretar. Por ejemplo, todos saben que en una sentencia hay una parte que se llama fundamentos de derecho, es decir, ¿qué dice la ley? Bueno, pues en Norteamérica y en Inglaterra, aquí es lo que se llama principio de legalidad. A tenor de lo que dice el artículo 23, tal, me pueden corregir diciendo que también hay variantes. Bueno, pero estoy hablando de una forma muy, de un poco, luego, claro, luego tendré que decir que sí, que los 2 puntos confluyen, etcétera, etcétera. Pero para entender hay que ver primero blanco y negro y luego gris. Si lo vemos todo gris no lo entendemos. Entonces, Kramer contra Kramer. ¿Qué es Kramer contra Kramer? Pues un caso, muchos juristas en sus sentencias se apoyan en el derecho jurisprudencial, lo que dijeron otros jueces. Por cierto, Kramer contra Kramer está mal traducido, porque en inglés cuando es por lo civil es Kramer y Kramer, y cuando es por lo penal es Kramer contra Kramer. Yo creo que no era por lo penal, Kramer contra Kramer, yo creo que aunque la lámpara aquella casi los mata, se mataron por la lámpara. Podía haber sido por lo penal, pero yo creo que era por lo civil. Pero muchas veces se encontrarán que los jueces se basan también en artículos. Section 112, section, y muchas veces los jueces se basarán en lo que se llama la equidad, la moralidad, la decencia.
hay un caso que se llama el caso Mahoney and Mahoney, Mahoney contra Mahoney. El señor Mahoney estudiaba en un máster y la señora Mahoney trabajaba y los dos vivían de la señora Mahoney. Y el día que se graduó, el señor Mahoney le dijo: "Darling, me he graduado, pero tengo que decirte que I'm seeking divorce, me voy a divorciar porque allí me enamoré de otra". Bueno, la reacción de esa señora pues es demandarlo. Y para demandarlo solicitó alimony. Pues alimony, alimentos, la pensión compensatoria, pero she was not entitled, no tenía derecho. She was not qualified, she didn't have the right. Why? Because she had a job. Pero el juez pensó y dijo: "Esto es un cara dura". Y dictó una sentencia en la que decía, una sentencia que es fantástica, muy bonita: "Mi sentencia se basa en la decencia, en la moralidad, en lo que deben ser las buenas costumbres. Se le condena a to reimburse, a devolverle todo el dinero que se ha gastado su esposa con usted mientras estaba usted trabajando". Aquel se disgustó, lo llevó al segundo nivel de apelación, perdió, y al tercero, el Tribunal Supremo de New Jersey, por goleada, 7-0 perdió. 7-0 perdió este señor, lo cual es un gran precedente de que la equidad está por encima de la ley. Eso es un principio claro en el yo supongo también que el derecho natural está por encima de lo que digan las... Bien, una cosa interesante es el proceso penal. En España tiene dos fases, una primera fase que se llama la instrucción y otra fase que se llama el juicio. Y en la instrucción, ¿cómo se dice instrucción en inglés? No existe. ¿Y cómo se traduce? Ah, amigo, hay que traducirlo todo. Hay fórmulas muy fáciles de traducir, como puede ser pre-trial proceedings. Pre-trial proceedings. Es decir, todo lo que ocurre antes. Yo me acuerdo que en un juicio que hubo en Alicante de un señor que vino a matar a su madre porque padecía de Alzheimer, me dijo la fiscal: "Dígale usted por qué bebió para matar a su madre. Why did you drink to kill your mother?" Y dijo: "I never drank. Nunca bebí". Pues dígale usted que durante la instrucción él firmó. Instrucción hay, pues, committal proceedings, pretrial proceedings. Y él dice: "I was in a foreign country and I signed every paper that was produced to me". Estaba en un país extranjero y firmó todo lo que le puso por delante. Ahí, en Norteamérica, se habría producido la falta del due process of law, las debidas garantías procesales, que es una enmienda repetida constantemente en la Constitución. Hay que hacer las cosas como Dios manda. Y el caso más importante de las debidas garantías procesales es Miranda, el caso Miranda Warning. Miranda era un mexicano que vivía en Arizona. Lo cogió la policía y aquel empezó a hablar. No le habían leído "He had not been cautioned". El abogado llegó hasta el Supremo y el Supremo anuló todo porque no se había cumplido the due process of law, las debidas garantías procesales, que tienen muchos nombres. Pero lo que sería también muy interesante, que aparte de saber estas cuestiones, tú dices, ¿y cómo se puede traducir? Si lo hemos visto que Garzón lo tradujo, y que con Garzón aquí dice que es un magistrado, y un magistrado es la categoría más elevada, y en Inglaterra lo penal lo llevan la gran parte, el 90% lo llevan jueces legos, que se llaman magistrates. Y yo, ahora, hay que leer El País, hay que hacer una tesis doctoral. Una chica de Granada dijo: "¿Y qué, yo hacer una tesis doctoral con usted sobre el caso Garzón?". Digo: "Mira, cógete El País desde tal día a tal día, y simplemente con los disparates que ponían, ya tenemos la tesis doctoral. Ordenándolo un poquito, así los ponemos un poquitín y los comentamos, ya tenemos una tesis doctoral". Porque eran verdaderos dislates. Oiga, consulte usted, que todos consultamos, aunque nos equivocamos. Pues aquel decía, bueno, y Brian Hughes, que es el otro compañero con el que trabajo, pero es que nos moríamos de risa con las traducciones. Dislates, dislates, dislates. Una cuestión muy importante es lo civil. Lo civil ahora en Inglaterra ha cambiado y no tiene nada que ver con lo español. Por lo tanto, estoy diciendo, si el estudiante
de aquí de traducción. Sabe un poquito de ordenamiento, sabe un poquito de lo civil, de lo penal y de lo administrativo, no va a tener ninguna dificultad. Yo confieso, palabra del niño Jesús, que no he estudiado nunca ningún libro de derecho español. Nunca. ¿Por qué? Pues porque, y tú dices, ¿cómo lo sabes? Pues leyendo el periódico. Parece que es una butad, pero no es así. Es que yo a mis alumnos lo demuestro, que empiezan a leer el periódico antes del principio de curso y lo saltan, y luego dice, ah, ayer leí que la instrucción que está haciendo, ya entiendo lo que es la instrucción, porque antes pasaban la instrucción y no la entendían, y entendían lo que... Pero simplemente el ya ir conociendo esas cuestiones hacen que you understand many more things than you did before. Es muy interesante esta, porque el derecho es todo. Si te casas, derecho. Si te descasas, derecho. Si vas a corte de inglés y nada, derecho. Derecho es todo. Derecho es todo en la vida. Luego, es muy importante que prestemos atención, porque en una sociedad en la que estamos todos interrelacionados, el derecho es fundamental. Voy a dejar 3 minutos para preguntas. ¿Os parece bien? Entonces, ya la última cuestión que quería decir es que para estudiar inglés jurídico hay que estudiar géneros. Géneros, pero no géneros literarios, como la novela, sino géneros profesionales. ¿Cuáles son los géneros profesionales? La sentencia, el contrato, la póliza, lo que se llama the charge to the jury, instrucción. Y claro, cuando tú estudias esto, estudias la macroestructura, y al saber la macroestructura, al leer tú ya esperas algo, y al esperar traduces bien, mientras que si solamente buscas sintaxis, al buscar sintaxis, estás buscando significados, pero no en lo que se llaman las organizaciones sociolingüísticas, las organizaciones pragmáticas. Esa sería una buena metodología, la metodología de los géneros. La metodología en la que en un curso a lo mejor se puede dar 2, 3 o 4 géneros, pero el contrato es un género que sirve para 50.000 cosas. Porque del contrato saben las pólizas de seguro con variantes, las whereas clauses, las considerations, etcétera, etcétera. Creo que con la formación que se puede dar en una facultad de traducción y la práctica correspondiente, hay bastante para hacer un papel digno en traducción. Nos pasará lo mismo que nos pasa a los médicos, que cuando salen la carrera y dicen, por favor, algún médico, sale corriendo porque no tiene ni idea. Pero poco a poco ocurrirá lo mismo. Aquí ocurrirá lo mismo. A ver, algún traductor y mira para allá y, dice, y me llama mi madre. Pero es que es así. Es que eso es la realidad. La realidad es que tenemos que enfrentarnos algún día con los problemas. Yo, como conclusión, diré que somos pontífices. De verbo, de la palabra ponti, puente, y ficio, facio. Hacemos de puente entre 3 cosas. Entre culturas, entre sistemas, ordenamientos jurídicos, y entre ordenamientos lingüísticos. Una vez en un juicio me dijo el fiscal, entonces usted cree, chillando, me dijo, por favor, no me levante la voz, ¿usted cree que en inglés no se dice esto? Digo, no. ¿Ah, no? Digo, no. Digo, mire usted, en español se puede decir gracia, garbo y salero, y en inglés no se dice. Pero si usted quiere que se lo diga, yo se lo digo. She moves her hands very gracefully and when she talks. Y ya cuando ya lo dice usted más, es cuando yo le dije, y los colores no son iguales en inglés y en español. Me dijo el presidente de la sala, puede retirarse, mucha fuerza. Bien, pues con esto ya doy por terminada mi intervención. Muchas gracias por la atención. Bé, com que ens ha cedit una part del seu temps, jo també en cediré una part de la meva i podríem obrir un petit col·loqui. No podrà ser massa llarg, encara que la conferència és prou suggerent perquè poguéssim dedicar-hi més temps. Si algú vol fer alguna pregunta. Si no, la faré jo, per començar. Per al·lusions, no hauria de fer unes quantes. Usted estaba hablando todo el tiempo de lenguaje, digamos, judicial, de contratos, etcétera.
Pero hay un ámbito que es muy importante, yo soy penalista, con lo cual es quizá más importante que en otras ramas, que es el lenguaje legislativo. Es decir, no habría que empezar por cuidar el lenguaje legislativo, no solo a nivel de traducción, sino incluso pues, dentro de las propias... Yo creo que es el punto de partida de lo que puede venir después. Mi pregunta sería si han hecho ustedes algo en esta... Bien, estamos escribiendo, Brian Hughes y yo, un libro que se llama El español jurídico. Y en El español jurídico estamos viendo cómo se redacta. El penal, el código penal, está lleno de gerundios enlazados unos con otros que no se entienden. He hecho la prueba del algodón. Se la ha dado a un jurista penalista y a otro y no lo entienden. Entienden porque saben lo que quiere decir, pero no por lo que dice. En el libro ese, con mucha educación, vamos a decir, los que considerando, yendo y poniendo... Pero ¿a quién está considerando? Y el primer documento que es de tipo jurídico que existe, antes que el judicial, está lex dura sed lex. Pasa que nosotros, como no intervenimos en la formulación de las leyes, pero tenemos que tener en cuenta, lo tengo escrito por aquí, lo que pasa es que no lo he leído, creo que está en el papel, la importancia del lenguaje de las leyes, que en inglés se llama acts o statutes. Pero he insistido un poco en la claridad que debe tener la ley, especialmente en un país como en España, en el que el principio de legalidad es tan importante. Yo creo que en España... Voy a decir una anécdota que me pasó. El año pasado, el año anterior, me llamaron del Consejo General de Poder Judicial para dar un curso de inglés jurídico a los jueces. Como es natural, hice yo como el de medicina. Me asusté. Y yo dije, pero yo no soy jurista. No, si ya lo sabemos que no es jurista. Di ese curso, personas educadísimas, tal, me atendieron, aprendieron, yo aprendí de ellos, tal. Y... yo lo que vi que ellos están escribiendo un lenguaje como en el siglo XVIII. Cogimos una comisión rogatoria, te voy a decir lo que es, en español y en inglés. Una comisión rogatoria, como he dicho antes, es un escrito en el que un juez le ruega a otro, por favor, mire, señor juez, compruebe usted si este señor tal, y dígamelo. Bueno, pues en español la comisión rogatoria, un párrafo así, en la que digo, no hay nadie que tenga ese span de memoria tan grande para llegar al final y saber lo que hay. Y le dije yo, vamos a ver la inglesa. Objeto de la petición, toc, toc, toc. Autoridad que hace la petición, pom, pom, pom. Qualification tal. Me dijo uno, Enrique, no nos humilles más. Gracias. ¿Gómez, vol fer alguna pregunta? Sí, esta es una pregunta más técnica. Cuando hablabas de la traducción de constructive, me preguntaba si se podía traducir como presunto, porque, por ejemplo, en derecho inglés tenemos lo del express trust y el constructive trust, y bueno, yo creo que por la regulación de esa, el express trust es un trust expreso, y sin embargo el constructive es algo presunto. O sea, lo traducirías como... Perfectamente. Lo que pasa es que presunto, en nuestro ordenamiento, en mi opinión, yo no soy... Tiene más una carga penal que... O sea, tú dices presunto y enseguida ya estoy viendo yo la teoría de las collocations, de las cuales no voy a hablar. Si yo digo talar, todo el mundo, ¿en qué piensa a continuación? Árbol. Y si digo ladrar, ¿qué empieza? Pues a mí si me dices presunto, ya estoy pensando en el... Pero está bien, ¿eh? Porque presunto es presumir y presumir lo que... Sí, yo creo que sería... sería correcto, ¿eh? Yo sí, lo tomaría como correcto. Porque además, ayer estoy hablando, antes de venir aquí, sobre una figura que se llama una medida cautelar, que en inglés se llama injunction. Bueno, pues le dices a uno que se traduce por tal, y dice, no. Y hay uno que domina bien las dos lenguas y dice, es que si nos ponemos así, no se puede traducir nada. Porque son dos culturas, somos aproximaciones felices, bastante comprensivas, pero lo que se dice... El one-to-one correspondence does not exist. Pero, sin embargo, injunction se puede traducir por interdicto. Esa es la palabra. Sí. Que yo, en el diccionario nuestro, la tenemos por interdicto, y algunos se dicen, sí, en derecho administrativo, pero no en civil. Pero en civil,
Bueno, si no quieres cogerte los dedos, di medidas cautelares y ya está. En el diccionario no, eso ponemos interdicto. Y en todos los libros ponemos interdicto. Lo que pasa es que alguien siempre te llama la atención en administrativo, pero no en civil. Oiga, se lo dije a uno que tiene una buena formación lingüística americana y dice, interdicto, vale. Porque la... Vamos a empezar. Para empezar, en inglés no hay contencioso administrativo. Para empezar. Que va por lo civil, que es una rama de lo civil. Y la rama de lo civil se llama judicial revision. Entonces, y lo administrativo allí son cosas diferentes que ya está entrando aquí en España como la agencia tributaria. Pues allí está la CIA, que es una agency, E-C-I-A, la DEA, D-E-A. Hay 200.000. Y aquello va por, y cuando yo se lo explico a los juristas españoles, dice, ¿y eso qué te quiere decir? No tiene nada que ver. El derecho administrativo español, que yo no lo conozco, pero lo sé por un poco, porque ¿quién no ha ido nunca contra la administración? ¿Quién no ha ido uno porque la Generalitat no le ha puesto en el nombramiento o el ayuntamiento le va a hacer una casa por en medio o el Estado central? Pues siempre hay que... Entonces dice, eso es contencioso administrativo. Hasta que te paras y dices, contencioso, el verbo contender, y administrativo contra la administración. Pero, entonces, de la traducción de injunction como interdicto está bien. Si como siempre hay que traducir para un addressee, si el addressee es muy pesado, le pones medida cautelar y pasa. Gracias. Doctora Turell. Intentaré no allargar-me massa, però jo també volia agrair al professor Alcaraz aquesta conferència tan suggerent i tan pràctica. I voldria puntualitzar una cosa amb un exemple que té a veure amb el que planteja, bé, sobretot el seu text, però que també ha dit a la seva presentació, que el traductor ha d'estar familiaritzat amb els gèneres. Parla dels gèneres jurídics, però també més avall parla dels gèneres professionals. No? I a més utilitzaré un dels exemples que no ha utilitzat en la seva presentació oral, però sí que tenim en el text, que té a veure amb la qüestió de la traducció dels university diplomes, no? I que planteja una qüestió important sobre els gèneres professionals, que han de tenir en compte, doncs, com ell diu, la macroestructura, la funció comunicativa, la modalitat discursiva, etc. etc. Jo vull aportar un exemple que té a veure amb això, plantejant que també és molt important pel que fa a la traducció concreta del títol. Jo, amb la meva revisió que he hagut de fer a base a vegades de currículum d'alguna persona que s'ha presentat com a professor a la selecció per alguna plaça, en aquest cas era en un dels nostres centres adscrits, i el fet que en un currículum s'aportés com a dada, era una persona que procedia originària d'Escòcia i que posava, doncs, que tenia un títol de màster. Però quan vam revisar aquest currículum i vam veure que de fet havia començat el màster a l'edat de 18 anys, no? Una mica, doncs, a veure, per curiositat, que es plantejava una mica, en aquest cas una mica revisava el currículum, però també una persona que hauria hagut de traduir com a traductor jurat aquesta qüestió, s'hauria de plantejar que hi ha la qüestió de la nomenclatura, és a dir, un màster als 18 anys, això vol dir que aquí hi ha una diferenciació molt clara entre el que són els títols universitaris també en un país i en un altre, i que per tant també són importants i a tenir en compte. He dicho que somos pontífices de tres cosas, de culturas, de sistemas. En Escocia el máster es el primer título. Yo lo sé porque Brian Hughes, que es el coautor del diccionario, es escocés y entonces empieza con el máster. Pero claro, eso el traductor no solamente tiene el nivel 3, que es el lingüístico, sino el 2, que es el ordenamiento, y el primero, que es el cultural. Sin entender la vida no se entiende nada. Hay que entender la vida. Gracias. Bé, doncs, si no hi ha cap més pregunta, jo vull agrair de nou al doctor Alcaraz la seva conferència, no només la conferència per Romena que ha sigut, sinó perquè ha posat de manifest alguns punts que per mi són objecte de preocupació des de fa temps. Ell ha començat la conferència parlant d'una de les coses de les que jo els volia parlar, no es preocupin que acabaré de seguida, que és que el món ha canviat, que les àrees de coneixement, els àmbits de coneixement han deixat d'estar tancats. I jo crec que això està molt poc reflectit en els nostres estudis. El director del departament i la degana m'ho han sentit dir moltes vegades que hem de fer un esforç per trencar aquestes barreres que ens comparteixen, no ja cada facultat, sinó cada àrea de coneixement, en un món tancat en el que no deixem entrar-hi ningú.
Moltes vegades em diu que, bueno, que sí, però que les coses són així i que no hi ha res a fer. Jo crec que això no és cert. De moment tenim els instruments que tenim, el que passa és que no els fem servir. I amb això em refereixo concretament, pel que fa als estudiants, al tema de la lliure elecció. També he dit moltes vegades que l'opció o el sentit de la lliure elecció és que la gent canviés una mica de puesto i coneixés altres coses. De fet, en molts casos, i crec que això és el que passa aquí, la lliure elecció es fa dintre del mateix sistema perquè així pues, les coses agraden més, sembla. Per tant, en les meves paraules voldria instar una mica els estudiants a que s'obrin una mica altres facultats o altres estudis. Jo no crec que tot sigui sempre culpa d'uns que es queden aquí. Per això nosaltres hem fet aquest any un esforç per oferir una informació molt més clara de les possibilitats de cursar assignatures en altres facultats, perquè el que passava moltes vegades és que hi ha estudiants que volen sortir i es matriculen d'una assignatura que no poden seguir. Llavors, si nosaltres aconseguim donar una bona informació, potser facilitarem el que els estudiants es moguin entre diferents facultats. I aquí també s'hi pot arribar, i també ho hem dit moltes vegades a la degana i al director, estudiant, però això ja requereix intervencions, diferents combinacions entre les diverses carreres que portin a la possibilitat de que hi hagi una interrelació, jo crec que hauria de ser molt més gran, i no passa només amb traducció, passa gairebé tot arreu, entre els diversos estudis. La segona cosa que volia dir, que lliga amb l'anterior, tenim una ocasió magnífica per portar a terme això, que és la modificació del pla d'estudis. El pla d'estudis de traducció està en aquests moments en un procés de revisió i hem d'aconseguir entre tots, i per això necessitarem la col·laboració de tots, que puguem fer un pla d'estudis de l'any 2001, que suposo que serà quan l'aprovarem, no de l'any 1950. Dit això, en nom del rector i de la Universitat Pompeu Fabra, queda inaugurat el curs de la Facultat de Traducció de l'any 2000-2001, una mica tard, com ha dit la degana, i recordant que aquest any es compleix el 10è aniversari de la Universitat Pompeu Fabra. Moltes gràcies.